Okie dokie. So here we are once again. Um, we are ready to get started and to get to work. Um, so it is exciting to be once again here with you guys. I hope you guys are doing amazing. And for this evening, we have a lot of things to talk about. Of course, as per usual, we're going to be covering parts of the topics we have assigned. And we're also going to be talking about, well, the regular question that I ask here and there. So, um before anything happens, I hope once again to wish you guys well. And I truly hope you guys are doing amazing. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. Eh, es emocionante, ¿verdad? Tenerlos una vez más acá. Espero que todos ustedes estén muy bien. Y pues vamos a estar trabajando esta noche con un par de um, situaciones. Vamos a hablar acerca de trabajos, más trabajos. Yo sé, ¿verdad? Hemos estado trabajando y hablamos de trabajos en las clases, pero bueno, estamos aprendiendo. Así que, um, we're going to talk about that. We're also going to talk about famous people. Sí, vamos a hablar acerca de personas famosas. Eso será otra parte de lo que hagamos hoy. Y pues tenemos por ahí una lectura que hacer espero que logremos eh, visualizar lo que tenemos que leer pero eh, aparte de eso también estaremos aprendiendo acerca de algunas preguntas comunes que se pueden hacer en presente simple sí todo esto es lo que se espera que logremos esta noche pero antes que nada I would like to know si ustedes conocen el significado de algunas de las cosas que les voy a enviar ahorita sí vamos a ver Um, porque a veces, a veces, hay eh, algunas preguntas que deberían ser comunes, deberían ser conocidas, que nosotros, eh, pues simplemente se nos van, ¿verdad? Por alto. Entonces, vamos a ver si estas um, las conocemos y si en algún momento las hemos utilizado. ¿sí? Um, casi todas se refieren a lo mismo, pero tienen también una pequeña diferencia. Um, hmm. Y la última que vamos a poner ahora sería esta. Muy bien. Ahí tienen cuatro preguntas en el chat. Vamos a ver si ustedes conocen el significado de alguna de esas cuatro. Sí. How's it going? How's everything? How's life? And how have you been? Esas son las cuatro preguntas. a uh, que se refiere cada una de estas, conocen ustedes el significado, el uso que se les da. how's it going? how's everything? how's life? and how have you been? anyone who has ever seen um, these questions being used or who has ever actually um, replied to one of these questions? how's it going? how's everything? How's life? And how have you been? No, nadie las conoce Nadie nunca las ha usado ¿las ha visto? Es, co es como para decir Cómo, cómo te va Exactamente so, How is it going? Uh -huh. How is it going? Eh, cómo Cómo has estado eh, how's, how's Everything Cuesta tu vida. Uh -huh. How's life ¿Cómo uh -huh. está tu vida? Muy bien, estamos entendiéndolo entonces. Super. How's it going? Sí. Ah, esta es otra que confunde mucho a veces a las personas. Espero que a ustedes no les vaya a pasar. Sí. How are you doing? How are you doing? Que esa es una de las que más me gusta hacer a mí, porque por lo general, los estudiantes. Tienden a interpretar el How are you doing como What are you doing? Y algunos a veces cuando les pregunto How are you doing, me contestan Oh, I'm listening to the class. O I'm in a class. I'm taking a class. Pero no sería esa la respuesta. Cuando decimos How are you doing, nos referimos a cómo estás o cómo has estado. Sí, porque es en, en, en tiempo o en forma activa, ¿verdad? Entonces, How are you doing? ¿Cómo has estado? Pero. Yendo desde arriba hacia abajo. How's it going? Significa cómo te va. ¿Sí? How's it going? ¿Cómo te va? How's everything? ¿Cómo está todo? ¿Sí? How's everything? ¿Cómo está todo? How's life? ¿Cómo está la vida o cómo va tu vida? ¿Sí? How's life? ¿Cómo va tu vida? How have you been? How have you been utiliza un, un tiempo perfecto y esta se refiere a. Cómo has estado? How have you been? Cómo has estado? en how are you doing? Sí, sería más bien algo así como eh, cómo te está yendo. How are you doing? Cómo te está yendo. En este momento, ¿verdad? Es cómo te está yendo. Y todas estas, la que conocemos quizá todos y que todos podemos contestar en el momento que se nos presente es la simple How are you? Sí. How are you? Esa es la más común, esa es la que siempre vamos a, a encontrar y conocer, que significa cómo estás, pero el resto de estas, todas se pueden utilizar, ¿verdad?, en reemplazo de un simple how are you. Aquí lo que estamos haciendo un poco es expandiendo, ¿verdad?, un poquito el vocabulario que ya tenemos. Pero bueno, en, en el caso específico de dos de ellas, no se pueden utilizar siempre, siempre, siempre. Cabe aclarar. Por ejemplo, house life. Esa sería una que ustedes le pueden hacer a un amigo o una persona que tienen ya un tiempo que no lo veían. ¿sí? O sea, ya hace tiempo que no ven a esta persona y pues quieren saber verdad acerca de cómo les ha ido en la vida, en el tiempo que no se han visto. Así que ustedes pueden preguntar a How's Life y esa respuesta, por lo general, o esa pregunta, pueda que lleve a una conversación bastante extensa. En cambio, el How's It Going. O sea, eso se le puede decir a cualquier persona, ¿verdad? Es un, De hecho, es un, uno de los saludos más comunes en Estados Unidos. Ustedes pasan al lado de alguien y dicen, hey, how's it going? Hey, how's it going? O sea, y no es como necesario um, que, que conteste la otra persona o que se detengan, ¿verdad? Conversar es casi como acá. Ustedes están en la oficina. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Ajá, ah, ¿cómo estamos? O sea, pero no necesariamente nos vamos a detener a esperar que nos digan, no, no, todo bien, o sea, no necesariamente. Entonces, el how's it going, ¿verdad? Eh, se va a utilizar así. Ya, distinto, how's everything? Este sí, porque estamos preguntándole a la persona, ¿verdad? ¿Cómo está todo? O sea, ¿cómo está su situación? Muy probablemente vamos a utilizar how's everything cuando eh, hemos tenido una conversación previa acerca de algo que está tomando lugar. Por decir algo algún familiar, ¿verdad? De, de la persona con quien estamos conversando, um, qué sé yo, ha viajado o uh, está enfermo o si esa misma persona pueda que esté enferma. Entonces yo le pregunto, how's everything? Quiero que me comente un poco de pues, cómo está la situación, cómo se siente, cómo ha estado, eh, pues todo, ¿verdad? Alrededor de esta persona. House Life, ya les dije, house life we use it. To refer to people or to, to talk with people we haven't spoke in a long time, con personas que no hemos hablado en un buen rato y queremos conocer, ¿verdad? Algo de cómo está yendo su vida. How have you been? Es una vez más, how have you been? Eh, ¿Cómo has estado? Esta es en tiempo perfecto y de cierta forma... Lo que indaga el how have you been o lo que sucede con how have you been es que es mucho más formal. O sea, esa suele, la, ustedes la pueden utilizar en una reunión de trabajo, esta la pueden utilizar con personas o con quienes no tienen tanta confianza. Entonces, sería mucho más recomendable preguntar, how have you been? ¿Cómo has estado? Sí. Um, si es alguien a quien ustedes apenas acaban de conocer, ustedes no le van a decir directamente, hey, how are you? Sino que es probable, ¿verdad? Que inicien con un... How have you been? Sí, ¿cómo has estado? Algo un poco más, más frío, más eh, desapegado, digamos. El how are you doing y el how are you, pues, son dos de los más comunes y ambos se pueden utilizar en el caso que queremos saber directamente cómo alguien está, o sea, cómo le está yendo a alguien. How are you doing o how are you? Ok, ¿alguna duda que tengamos con estas palabritas que tenemos acá? Dígame, Cecilia. Eh, teacher, la número uno, que va con el contractado de la S. How is, how is going? How is going? How's it going? Pero esa, eh, yo le he oído así como la antepenúltima. How are you? How are you going? How are you doing? Ajá, pero también lo he oído no como el doing, sino que como el going. ¿Estará bien? Eh, no necesariamente, porque si decimos how are you going, um, se refiere a, o sea, de forma literal y eso sí no, no estaría bien porque pues no existe en sí el uso verdad de esa pregunta eh, en inglés, sino que es lo, el how is, how is it going, es la forma en la que se usa. Porque Entonces está mal dicho. Ajá, si decimos how are you going, eso se, sería, o sea, de forma literal del español. Sí, cómo te está yendo, o sea, literal, 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 entonces no, no se usa así, la forma o la única forma que se usa es el how is it going, o sea, en singular, no en plural. Gracias. Mm -hmm. You're very welcome. Ok. Um, sí, porque, por ejemplo, es que no he escuchado nunca ningún contexto que se utilice how are you going. Uh, ni cuando están de viaje a alguien no se utilizaría así, sino que pues por lo general la vamos a preguntar con alguna de estas, ¿verdad? Eso sería otra cosa. Si alguien, eh, digamos, está de viaje o si alguien recién se mudó y ustedes quieren saber cómo está la situación con esa persona, pues el house going sería la mejor opción. O sea, porque esa persona está... Pues lejos de acá. Entonces, si es el caso, ¿verdad? Que alguien está de viaje, alguien vive lejos, alguien um, recién se mudó, podemos utilizar mejor How's it going? Sí. El How's everything podría, podría funcionar porque, como les digo, con How's everything lo que trata es que nosotros estamos esperando una, una explicación completa, ¿verdad? De cómo está todo. Por eso la palabra todo. Um, así que ahí. Es, estaríamos enfrentándonos a una conversación más larga o al menos a una explicación mucho más completa de la situación con el House Everything. Bueno, um, ¿alguna otra duda? Sí, dígame Israel. La respuesta, digamos, a esas preguntas es así como en español que nada más uno dice bien, bien, o sea, y no, o, o sí habría que entender el contexto que usted ha explicado para poder eh, dar una respuesta más amplia o más corta, o basta con el very good or fine, o fine no sé exactamente no hay ningún problema con que usted utilice cualquiera de las que de las que ya está acostumbrado um, por ejemplo acá acabo de enviar dos que a mí no me gusta solo usar el good o solo fine sí eso fue algo que aprendí en mi tiempo cuando estuve en Estados Unidos yo siempre le preguntaba a los niños como por qué me tocaba vivir, verdad, con familias allá, cuando los niños llegaban de la escuela, yo siempre les preguntaba, "How was your day?" Y los niños solo me decían, "Good." Sí. Entonces sí, desde ese entonces yo me propuse a que siempre que yo tenga la oportunidad de enseñarle a alguien, que no solo conteste así, porque es súper incómodo sin sí, recibir una respuesta así. Eso era porque los niños estaban acostumbrados a eso, ¿verdad? Yo solo contestaban de esa forma, pero a mí me tocaba estarles preguntando más como, ¿Qué what did you do? Like, how was everything at school?" ¿Había any trouble problema, any algún drama? Entonces, porque, o sea, pues sí, ¿verdad? Yo quería conversar con ellos y todo. Entonces, pero era muy, muy, muy de ellos solo decir good. Eh, si ustedes dicen all good, sí, suena mucho más amigable. All good se refiere a todo bien. Just fine, se refiere a solo bien. O sea, no es uh, ninguna explicación más allá, ¿verdad? Simplemente toma el hecho de que solo estoy bien, nada más. Um, pero de ahí en más. Hay un montón de cosas que ustedes pueden contestar. Por ejemplo, podrían decir, excellent. Sí, excellent. O si no, podrían decir, I'm doing great. Sorry. I'm doing great. Um, si no, everything. Oh, my bad. Everything is amazing. Déjenme hacer esto. Ok, so everything. Is, vamos a poner una más larga. Everything is going amazingly. Sí, esas ya son más, más larguitas. Everything is going amazingly. Sí, todo está yendo de maravilla. Everything is going amazingly. Um, y esas respuestas, o sea, se pueden utilizar sin necesidad, eh, o sea, de, de prestarle tanta atención a la pregunta que se nos hizo. O sea, alguien me pregunta a mí, how's it going? Yo puedo decir, ah, just fine. O si no, excellent o oh, oh, la otra, la más fácil y la que más comúnmente quizá yo recomiendo que usen. Great. Sí, great. Genial, ¿sí? Entonces, how's everything? ¿Cómo está todo? Um, just fine. O sea, solo bien, no hay ninguna novedad. Y luego, pues cada quien también a veces puede tener su propia respuesta, ¿verdad? En mi caso, si a mí alguien me pregunta cómo estoy, por lo general en la universidad, si alguien me pregunta, "Hey, teacher, how are you?" Yo sí voy a utilizar una frase que es bueno, no mejor no les voy a decir, mejor voy a esperar a ver si sucede. Sí, um, just hanging in there. Sí, just hanging in there. Esa es mi frase. Ok. ¿Alguna duda que puedan tener acerca de esto? Mejor lo hubiera dicho de una vez. Esa frase yo la uso porque así más o menos provoco, verdad, el interés. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué es just hanging in there? Sí. Eso se ve muchísimo en posters en inglés, muchísimo. Y muchos estudiantes no saben qué significa el solo decir just hanging in there o hang in there, sí, o hanging in. There. Eh, cuando decimos esto, cuando yo lo hago. Es, uno, es una respuesta bastante neutral. O sea, no es ni bueno ni malo, ¿sí? Just hanging in there significa, o sea, aguantando, ¿sí? Solo sobreviviendo, solo eh, viviendo mis días, pero no necesariamente haciendo nada ni bueno ni malo. Pero, o sea, no significa que yo esté así todo el tiempo, ¿verdad? Sino que me gusta porque así de esa forma más o menos se genera esa duda, el, el ¿qué significa just hanging in there? ¿sí? Entonces... Um, eso es lo que siempre tratamos de hacer porque no soy el único que lo hace. Hay otras frases que algunos compañeros en el trabajo también utilizan. Entonces, pero es como para poder despertar ese deseo que los estudiantes tengan cada uno su propia respuesta. Sí, o sea, que no solo se queden con el decir, ah, good o fine, sino que ir un poco más allá y buscar, ¿verdad? Indagar un poco más en cómo puedo yo contestar cuando alguien me pregunta cómo estoy. Uh, Israel. De alguna manera estas respuestas tienen un sentido positivo. Quizás esa última que he mencionado es la que tiene como un sentido medio negativo. Medio negativo, sí. ¿Cuál sería como que las respuestas negativas? Como estoy en problema o estoy mal o es, no sé. ¿Cuáles serían como las más comunes para poder eh, contestar en el sentido negativo? Y les acabo de enviar una. Bittersweet, sí. Bittersweet. Esa cuando yo digo bittersweet se refiere a algo, o sea agridulce, sí, o sea, mi, mi, mi día no está yendo del todo bien. Um, o sea, y, y ustedes pueden contestar así nada más, no es necesario conocer ninguna estructura más, o sea, alguien puede decirle, ah, no, siempre cuando ustedes contesten tienen que decir am, no, no es necesario decir am bittersweet, porque si es así, entonces les van a estar diciendo a las personas que ustedes son los agridulces, pero si su día o su momento anímico no es del todo bueno, ustedes pues, pueden decir bittersweet, sí, o sea, am. Um, si no, podemos decir, I've been better. Sí, I've been better. He estado mejor. He estado mejor. I've been better. Um, si no, también podríamos llegar a decir algo como, eh, Esta es una bien dramática en realidad, pero eh, sería, The sun will shine again. Sí, the sun will shine again. Aquí en San Miguel, ¿verdad? Es bien eh, raro que digamos eso porque todo el tiempo hay sol, pero si lo decimos, o sea, porque no nos estamos sintiendo del todo bien, sería, como les digo, bastante dramático porque eso significa, ah, el sol volverá a brillar, sí, pero es una frase que se puede usar para decir que yo no estoy del todo bien. The sun, the sun will shine again, sí, the sun will shine again, el sol volverá a brillar. Um, si no, estas, o sea, todas estas son eh, algo rebuscadas. Claro, existen las directas. O sea, que ustedes pueden decir not too well. Sí, not too well. Y eso es directamente que ustedes están diciendo que no muy bien. Sí, not too well. Ah, otra que se usa, y que esta incluso es, un, es una frase idiomática, eh, que ustedes podrían decir a bit under the weather. A bit under the weather. Pero esta tiene un contexto específico. Cuando ustedes usan a bit under the weather es porque están sintiéndose mal, pero de salud. O sea, que no están del todo bien de salud, como si están, no sé, con la nariz tapada, si están mal de la garganta. O sea, algo que les está afectando en su salud, eso llevaría a que dijésemos algo como esto, ¿verdad? A bit under the weather, sí. Y, o sea, no lo vamos a traducir de forma literal, porque si no significaría que un poco debajo del clima. Pero se entendería como sea que su día está yendo un poco gris, porque cuando tenemos, eh, cuando usamos esa, esa frase es weather en inglés, por lo general se refiere, verdad, a uh, el hecho de que, o sea, puede estar nublado cuando hablamos de cosas eh, del estado anímico. Entonces, a bit under the weather sería bastante específico para referirse a que ustedes no están del todo bien, porque tienen algún achaque de salud. Um, y por último, uh, na, 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 na. Sí, esta otra, I've had better days. Esa es bastante similar a I've been better, pero es um, también, ¿verdad? Una muy, muy utilizada cuando eh, decimos que hemos tenido días mejores. I've had better days. Sí, he tenido days, perdón, días mejores. Sorry, so there we go. I've had better days. Entonces, todas estas serían tanto frases que podemos usar para preguntarle a alguien cómo está, así como frases en las cuales os ofrecemos, ¿verdad?, una respuesta. Existe también la típica, so, so, que esa es más o menos, sí, so, so. Um, dime, Adriana. Teacher, eh, en esa que usted puso, perdón, I have, I have dijo, ¿verdad? Sí, I've had better days pero ese be que está ahí no es que esté contractado el have sí 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 I sería I have had better days pero recordemos que pues sí en inglés se hace así para que suene mucho más rápido y más fluido pero sería esa la forma completa I have had better days recordemos pero lo puedo que se usar de las dos formas um, cómo así o sea lo puedo escribir de las dos formas oh sí 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 pero o sea la forma de decirlo Va a ser mucho más común que sea la primera que les envié. El decir I've had better days. Sí, I've had better days. Casi nunca se va a escuchar que ustedes eh, digan, o no será muy común que digan I have had better days. Porque se, ahí se hace como más largo. Aquí lo que pasa, yo sé que esto es un tema un tanto avanzado quizá, pero lo que pasa es que cuando utilizamos el I have, se entiende eso como un tiempo perfecto. ¿sí? Cuando hablamos de tiempos perfectos, se refiere a que sea. A este punto de mi vida, antes yo he experimentado esto. Entonces, y si no lo he experimentado es un tiempo perfecto perfecto negativo. Pero el had entonces sería la forma del verbo have en pasado participio y es por eso, por lo que es básicamente el mismo verbo, pero como have la función que tiene es simplemente de auxiliar, sí. Eso más adelante, yo sé que va a llegar un momento en el que van a entender al 100% cómo funciona todo eso, pero eh, aquí por eso tenemos casi que el mismo verbo siendo utilizado dos veces, o sea, justo al lado, eh, para referirse, ¿verdad?, A decir que he tenido eh, mejores días. Pero siempre que usa, ustedes vean el I have, eso se refiere a e, sí, e. Y luego el otro verbo es el que ya va a ser, ¿verdad?, la acción específica de la oración. Oh. ¿Me puedes repetir, teacher, la pronunciación, please? Muy bien, sería I've had better I've had, I've days. Uh -huh, okay. I've had better days. Okay. Had better days. Sí, he tenido mejores días. I've had better days. Si no, también tenemos siempre, ¿verdad? El decir I've been better. I've been better. He estado mejor. Muy bien, pero eso no era en sí, o sea, perdón que uh, nos extendimos un poco con esto, no era el tema principal de hoy, ¿verdad? Tenemos que hablar acerca de esto otro. Así que uh, no vamos a hablar tanto acerca de esto, ya lo, ya lo vimos anoche, ¿verdad? Cómo lo vamos a, a trabajar, ¿sí? Recordamos que lo que pasa principalmente con la reducción de do and does es que la, el sonido fuerte de la letra D, ¿sí? Que es el que, el que sería predominante en estas preguntas, lo vamos a reemplazar por un sonido un poco más eh, leve en inglés que sería el sonido de la letra R sí y en lugar de decir Where do you work como les decía ayer vamos a decir Where do, sí Where do you work Where do you work eso solo como un pequeño recordatorio verdad para que no se nos vaya de la mente Where do you work sí en lugar de decir What do you do yo digo What do What do, what do you do sí What do you do En lugar de decir where does he work, te voy a decir where does, sí si, where does, where does he work, where does he work. En lugar de decir what does he do, what does he do, si, what does he do, sí si, what does he do. En lugar de decir where do, where do they work, yo voy a decir where do they work, where do where do they work. En lugar del what do they do, what do what do they do, sí si, what do they do. Si, es complejo entendible aquí lo que está en juego son dos cosas será tanto la reducción del sonido fuerte de la d como una función muy específica del inglés que ya me he encargado de mencionar quizá dos veces que se conoce como linking sounds sí que son los sonidos de conexión cuando eh, el sonido final de una palabra lo entrelazamos con el sonido de la siguiente palabra y de esa forma, ¿verdad? Hacemos que suene como si es una misma, ¿sí? O sea, como si fuese una sola. Eh, y eso se conoce como linking sounds. Y es lo que en ocasiones hace que el inglés suene como si es una sola chachazón. O sea, porque a veces suele pasar. No les voy a mentir, porque sí suele pasar. Eh, en mi caso específico... Esto es una pequeña anécdota Yo recuerdo el primer día Cuando yo estaba viajando al lugar en el cual Yo tenía que trabajar allá Tenía que hacer una escala en el aeropuerto De, de Houston Entonces, eh, estando en el aeropuerto Pues yo tuve deseo de ir al baño Así que, pues fui, ¿verdad? Estando en el baño, yo escuché a un hombre Que estaba hablando por teléfono Y él, o sea Yo, si me preguntan qué dijo Yo no entendí absolutamente nada o sea, yo sé que estaba con el teléfono porque lo vi, pero si no, o sea, yo les juro que yo salí del baño sintiéndome decepcionado porque en ese punto ya tenía cuatro años y medio estudiando, eh, pues, en la universidad. Entonces, y no entendí casi nada de lo que el hombre dijo, pero es por lo mismo. O sea, porque los linking sounds o esos eh, sonidos conjugados o conectados son una parte bien 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 importante del inglés y bien común. Y el problema es que hay muchos profes que a veces no explican eso, no, no no le dicen a la gente que eso existe y por eso después uno, verdad, como decimos en buen salvadoreño, se da en la torre con ese tipo de cosas, porque esperando que ah, yo ya sé inglés, yo ya conozco, yo ya sé cómo decir what do you do, pero las personas no dicen what do you do, dicen what do you do. Entonces sí es como que ¿qué dijo? Entonces es mejor acostumbrarnos desde ya, ¿verdad? Que ese tipo de cosas suceden. Uh, dime, Walter. Este, sí, este, buenas noches a todos. Una pregunta, eh, siempre enfocado un poquito a eso. Sí, sí. Eh, no sé si eh, nos podría explicar o mencionar sobre algunas expresiones que quizás nosotros por desconocimiento podamos darla y que suenen como ofensivas para dar la respuesta o sea como la que mencionaba que solo dice good y o oh, cómo está y solo good y, y pueda sonar quizás nosotros pensamos que hemos respondido bien o hemos respondido bien y quizás para la otra persona suene como ofensivo aunque no necesariamente sea una mala expresión por decirlo o una mala palabra ya yeah. tengo dos en mente de inmediato se me vienen dos a la mente porque son dos que por mi culpa mi hermana utiliza demasiado y son eh, el decir anyway siempre que usted y yo lo hago también yo digo eso el anyways sí pero eso o sea no en todos los contextos por ejemplo en las clases cuando yo digo anyways es o sea como por decir verdad eh, de todas formas y sí, pues vamos a lo siguiente o sea ya dejando eso cerrando eso vamos a lo siguiente para eso se utiliza anyway pero si ustedes por ejemplo llegan a decir um, alguien les está dando una idea de cómo hacer algo o alguien les está corrigiendo algo que ustedes hicieron y ustedes le dicen, ah, anyway, sí, o sea, lo que sea. Entonces, eso puede ser algo bastante ofensivo, que a veces no nos damos ni cuenta, pero estamos dejando completamente de lado la opinión de la otra persona cuando decimos cosas así como eso del anyway. Sí, ahorita se los voy a escribir acá. Anyway o anyways, cualquiera de las dos formas puede ser verdad, más que todo el anyways, sí, puede ser. Um, algo que suene o que parezca inofensivo pero que sí lo es cuando se lo decimos a alguien en el momento en el cual esa persona nos está explicando algo o nos está corrigiendo algo que nos, nos había mencionado verdad que teníamos que hacer de forma distinta y el otro es uno que o sea este sí um, o sea este sí lo utiliza la gente de forma directa para ofender y es el whatever Sí, whatever. No es una ofensa, porque no es una ofensa, pero si alguien le dice, ah, whatever, sí, o sea, es lo que sea, casi como que le digan, ah, qué me importa, a la opinión, ¿verdad? Que, que ustedes estén dando, o cuando ustedes lo usan, a la opinión que la otra persona esté dando. Entonces, esas dos frases, sí. Yo tenía entendido que era como, da igual. También, pero el punto es que si lo decimos en un momento en el que alguien está hablando, se entiende como, qué importa. Sí, whatever, qué importa. O sea, casi como decirle a nadie le importa. Y eso era algo que, de hecho, eh, mi papá en un tiempo que vivió en Estados Unidos, dice que a él, el jefe a veces le preguntaba, ¿verdad? Hey Oscar, do you want to work on Saturday? Or something like that. Y entonces, si él solía contestarle, hey, whatever you want. Entonces, no le estaba diciendo nada malo, pero así que le estaba diciendo, ah, lo que madres querrás. O sea, porque así se entiende, como lo pronunciemos o como lo utilicemos, así se puede llegar a entender, ¿verdad? Eh, ese tipo de palabras. No todas son así. Estas dos quizás son las que mayormente van a presentar ese tipo de problemitas. Um, porque, o sea, lo del good que les decía antes o el solo decir fine, no es que sea eh, ofensivo, sino que lo que sucede es que es algo demasiado cerrado. O sea, es algo que um, a lo que llega es como a, a dejarle saber a la otra persona que ustedes no quieren conversar más. Si ustedes solo dicen good, o sea, es como que eh, bien, o sea, pero no me importa, no quiero contarte más, no quiero hablar más. Entonces, por eso es que eso no, no es tan recomendable que se use, ¿verdad? Y por eso es que de mi parte yo siempre les recomiendo que utilicen frases un poco más largas o frases un poco más propias un poco más suyas entonces um, pero no es que sea algo ofensivo de forma directa no lo vayan a tomar así tampoco si alguien les dice ustedes o ah good es porque están acostumbrados de esa forma pero es porque también o sea de alguna manera esas personas no quieren hablar más o sea solo les dijeron que están bien pero hasta ahí no les pregunten más porque ellos básicamente pues no van a querer verdad seguir conversando bueno Um, ¿Alguna otra duda que tengamos de momento? No. Okie dokie. So here we have it. Simple present WH questions. Estas son ya no solo las simple present, sino que estas incluyen la double H. Recordamos que las simple present questions, las vimos hace un par de días antes del de, de break. Las simple present questions se van a utilizar siempre que ustedes quieren saber acerca de lo que alguien hace en su rutina, en su día a día, en su día a día o en su vida diaria, sí, o sea, algo que se repite de manera paulatina. Cuando vamos a incorporar las double age questions, la única diferencia va a ser que aquí van a ser preguntas más específicas acerca del cómo, del cuándo, del dónde o el por qué alguien realiza cierta actividad, ¿sí? Por ejemplo, Here we, uh, todas estas casi, por cierto, van a ser relacionadas a trabajos. Eso sí es algo que debo aclarar. Pero tenemos Where do you work? Eso es algo eh, muy referido, verdad, a una rutina, porque cuando hablamos acerca de trabajar, pues es algo que hacemos básicamente todos los días. So Where do you work? ¿Dónde trabajas? You go to work basically every day. And in this case, the answer we have is that this person works in a hospital. So Where do you work? If you ask a nurse, where do they work? They will say that they work at a hospital or in a hospital. All right. The next one is, what do you do? Cuando ustedes escuchan esto, um, ¿a qué creen que se refiere? What do you do? What do you do? Yo tenía en mi primera semana de clases de inglés, mi maestro siempre decía, ¿sí? Dígame. Siempre decía esto que les acabo de mandar en el chat. What do you do for a living? Esta era una, 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 una oración, una pregunta que a ese señor le encantaba hacer. What do you do for a living? Sí. Hoy en día no es tan común que se use eso. Hoy en día es mucho más común que solo se diga, What do you do? Pero pues, ajá, él era un tanto old school, pero amaba preguntar, ¿verdad? Eh, what do you do for a living? Pero siempre que ustedes usan, What do you do? A lo que se refiere es a lo mismo que ustedes están preguntando en español, ¿a qué te dedicas? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Ahora, diferente sería si alguien les pregunta después de este do algo más. Si ustedes, si por ejemplo les, di les dijeran, "What do you do in the supermarket?" Eso sería mucho más específico queriendo saber cuál es su rol en ese lugar. ¿Qué What do you do in the supermarket? O si alguien les pregunta de manera incluso más específica, What do you do after class? Ahí les están preguntando qué hacen después de la clase. No significa que si a qué se dedican, ¿verdad? O sea, a qué se dedican se va a entender directamente solo What do you do? Sí. What do you do es la única que se, dedica, se refiere directamente a qué te dedicas. Eh, Wendy. Entonces, what do you do for a living sería viene siendo lo mismo que What do YouTube do? sí viene siendo lo mismo lo único que es un poquito más larga y se puede entender como o sea qué haces para ganarte el pan el pan diario por eso es que a mí no me gusta, porque o sea, es como bastante old school, ¿sí? Pero, o sea, what do you do es básicamente lo mismo que el what do you do for a living. O sea, porque cuando hablamos de a living en inglés, en sí a lo que se refiere es como a, a la manutención que podamos tener, o sea, como a lo que hacemos para poder subsistir, ¿sí? Entonces, por eso es que, ajá, what do you do for a living, ¿verdad? Es un tanto más raro, eh, pero... Si se quiere usar, pues se puede usar. Sí, pero what do you do sería el más común. What do you do? Si alguien les pregunta entonces what do you do, ahí ustedes contestan directamente con su profesión. If you're a doctor, you can say I'm a doctor. If you're a mechanic, you can say I'm a mechanic. Um, if you're a teacher, you can say I'm a teacher. So anything that um, is enculturated as a job or a profession, you can mention it when somebody asks you what do you do. So I'm going to ask, for example. Um Dalila what do you do Dalila mm -hmm. Dalila Bueno uh, hubo problemas audio let's hear from um Karen what do you do Karen Lopez I am um uh, se dice ¿Asistente de gerente? Um uh, manager assistant. I am man manager assistant. Yes, so you are a manager assistant. Very good. How about Diego? What do you do, Diego? Um uh e-commerce assistant. E-commerce assistant, very good. How about Jocelyn Amaya? What do you do? Cómo se dice asistente de trámites académicos? Um, it would be academic documentation assistant. ¿Cómo? <laughs> oh, oh, bueno, eso sería academic affairs assistant. Academic puedes... academic affairs assistant. Okay. Ahorita se lo envío. Academic Affairs Assistant. Siempre que ustedes hablan de affairs, se refiere a pues eh, trámites o situaciones. Sí, Academic Affairs Assistant. Academic Affairs Assistant. Very good. So, an Academic Affairs Assistant. How about um Edgardo or Hector? What do you do? Okay. I am shepherd. Okay, oh, very good. Yes, you you can say pastor. You can say okay. pastor. Yeah, you are a pastor. I am I am a pastor. Okay, very good. Only some regions in Texas is where you're gonna hear the word shepherd. pero no es tan común porque el detalle es que Shepherd es un apellido también en Estados Unidos por eso no se escucha tanto verdad igual aquí el, el, el apellido pastor también existe pero es mucho más común que se escuche hoy en día pastor um, porque yes. se, en muchas cosas se dice my pastor did this my pastor said that así que es mucho más común verdad que se que se diga así um, how oh. about uh, Maria what do you do Maria Um, ayer creo que dijimos que sales person era vendedor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, si soy vendedora en el área de tecnología, podría decir, podría decir technology sales person. Les decía también ayer que hoy en día es mucho más común que utilicemos la palabra clerk. Entonces, podríamos decir I'm a tech sales clerk, ¿sí? Porque también o sea, en inglés eso es una cosa bien común que se utilice el, 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 el recortar, ¿Verdad? Algunas cosas. No decir completamente technology, sino que solamente tech. So, I'm a tech sales clerk. Solo que, a ver, ahí está. I'm a tech sales clerk. Ahorita le acabo de enviar en el chat también, ¿Cómo sería? Sí. I'm a tech sales clerk. Soy, eh, y eso se va a entender en español como vendedor en el área de tecnología. Okay. Sí. All right, how about uh, Wendy? What do you do, Wendy? I am a cashier. You're a cashier, very good. Um, how about uh, Marvin? What do you do, Marvin? Uh, I am uh, an analyst of system. Okay, system analyst. En inglés por lo general tenemos eh, los adjetivos antes de oh, los okay. nombres, uh -huh. <laughs> Entonces sería system analyst. Si analista en sistemas sería al revés. System analyst. Very good. How about Cecilia? What do you do, Cecilia? Ya yes, sabía, teacher. <laughs> <laughs> estaba lista. Ya estaba lista? I am secretary. A secretary. Okay, very good. How about Israel? What do you do? I am a pastor. Very good. You are a pastor. How about uh, Karen Sanchez? What do you do, Karen Sanchez? I am public relationist. Okay, very good. So you're a public relationist. 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 All right. Relationist? Yes. <laughs> yes. How about Walter? What do you do, Walter? Uh, I am technical planner. Okay, you're a technical planner. Um, in the case of, uh, I think I have already covered most of you. Adriana, what do you do, Adriana? I am a teacher. Oh, great! I was expecting to you for you to say I'm an influencer. No, just kidding. All right. <laughs> um, I think I'm missing who am? Oh, Evelyn. What do you do, Evelyn? Good evening, I am cashier. You're a cashier, very good. All right. So, algunos creo que se fueron, tenía 17 según conectados, pero creo que hubo dos que huyeron, dijeron, a mí no me va a preguntar, bye. <laughs> bueno, ok, um, so next one up, the next question is, how do you like it? How do you like it? Cuando alguien les pregunte uh, acerca de esto, how do you like it? Esta pregunta, por lo general, van a ser a raíz de lo que se esté conversando. ¿sí? No es una pregunta que solo va, se va a decir así de la nada, ¿verdad? Diferente sería si alguien les pregunta, ¿How do you like? Y en lugar de it, mencioné algo específico. Por ejemplo, si les dijeran, ¿How do you like um, pasión de gavilanes? Creo que es algo que tal vez conocemos. So ¿How do you like pasión de gavilanes? ¿Sí? Si ustedes pues son fanáticos, pueden decir, oh, I like it a lot, o como la respuesta aquí, ¿verdad? I really like it. ¿Sí? Si a ustedes no les gusta, si no lo conocen, ustedes simplemente pueden decir, I don't, I don't know it, o I don't like it, ¿sí? Pero en, ex, en este caso específico, ya que aquí estábamos hablando acerca de el what do you do o sea qué haces uh, y la respuesta pues de su trabajo específico alguien pueda que les pregunte verdad how do you like it esto se va a referir a cómo te gusta o qué tanto te gusta pero tu trabajo sí how do you like it um, diferente y esta es una que también me gusta aclarar desde desde que están chiquitos eh, el how do you like your sí how do you like your es diferente a que ustedes reciban la pregunta how do you like lo que sea. Por ejemplo, si alguien les pregunta how do you like coffee, ¿Sí? No significa cómo les gusta que preparen el café, significa si les gusta o no el café, ¿okay? Si alguien les pregunta, por favor, presten atención en eso. How do you like coffee? Sí, o sea, ¿te gusta el café? Así lo vamos a entender te gusta el café. Si a ustedes no les gusta el café, responden, I don't like coffee. Pero, si alguien en algún momento les pregunta, how do you like your coffee? ¿Sí? ¿Cómo te gusta tu café? Ahí sí vamos a contestar, ¿cómo nos gusta que preparen el café? O sea, yo puedo decir, I like it strong with two cups of sugar. Wait, two spoons of sugar. Sí, entonces, sería me gusta fuerte con dos de azúcar esa sería una explicación de cómo me gusta mi café um, Wendy teacher what is the difference between how do you like uh, how do you like something and do you like something um, well the main difference is the degree sí el detalle es que cuando alguien les pregunte a ustedes do you like something la respuesta es sencilla solo yes or no sí yes or no en cambio, si alguien me pregunta How do you like something, es qué tanto te gusta. Sí, o sea, si me gusta bastante, si me gusta poquito, entonces es como el grado en el cual aquello me puede gustar. El How do you like es un poquito más compleja, la, o sea, agrega un poquito de complejidad a la pregunta porque ahí busca, verdad, que la persona explique un poco de cómo se siente con aquello. En cambio, si solo digo, uh, en esto se puede utilizar también. Si alguien le dice a oh, ustedes, what do you do? Y ustedes dicen, I'm a cashier. Sí, o sea, sencillo, ¿verdad? Um, si alguien les pregunta, do you like it, solo les pregunta si les gusta o no. O sea, la respuesta la, la, la es bastante cerrada. O sea, solo les deja la oportunidad de decir sí o no. En cambio, si alguien les pregunta how do you like it, es uno más una respuesta un poco más abierta. Ustedes pueden explicar, ¿verdad? En qué medida les gusta. O sea, ustedes pueden decir I like it a lot, but Fridays and Mondays are very tiring. O sea, ya ustedes dan un, una explicación un poco más completa de cómo, eh, y por eso es que se utiliza aquí el how del cómo eso. Les gusta a ustedes, o sea, si les gusta por este motivo, por el otro motivo. Así que esa sería la gran diferencia que exista entre el do you like something and how do you like something. Porque ahí ustedes van a tener el chance de explicar, ¿verdad? Me gusta bastante, me gusta poco, me gusta más o menos y quizá también el por qué me gusta. Sí, en la misma respuesta pueden incluir un poco de los detalles, ¿verdad? Del por qué eso a ustedes les gusta. Muy bien, uh, la siguiente sería where does he work. Eso sería para terceras personas, básicamente lo mismo, ¿verdad? La única diferencia es que el auxiliar acá va a ser does en lugar de el que estábamos utilizando anteriormente que era do. Sí, where do you work? That's me and you. Where do you work? Where does he work? Aquí es cuando estamos en la chambre son, ¿sí? Cuando estamos queriendo saber información acerca de alguien más. ¿Dónde trabaja él? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Sí. Where do you, does he work? Well, he works in a hotel. That's the answer. I mean, here it's very simple, very short. In a hotel, of course, you can add some words to this. You can say he works in a hotel, or you can say, for example, he works in a hotel downtown. See, ¿Sí? significa que él trabaja en un hotel en el centro. He works in a hotel downtown, um, or you can just leave it at that. Solo lo pueden dejar así, verdad? In a hotel. Así de sencillo, in a hotel. Then the next one is, what does he do? Once again, it's basically the same thing, just asking about somebody else. What does he do? ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica él? ¿Sí? The same as, what does she do? ¿Sí? ¿Qué hace ella? Um, ¿O a qué se dedica ella? Well, in this case, he is a manager. Of course, we're not going to answer am, um, sino que vamos a decir verdad. el pronombre específico. Si es un, un, un hombre, entonces sería un he, si es una mujer, sería una she. Um, importante, y eso es otra cosa, que a veces se nos, se, nos, se nos duerme el pajarito, como decimos, y se nos olvida que esto se puede hacer. Aquí, siempre que utilizamos el, uh, una tercera persona, siempre, por favor, siempre que haya una tercera persona, este pronombre se puede reemplazar con el nombre de la persona. Por ejemplo, si yo quiero saber acerca de qué hace Erika, entonces yo digo, what does Erika do? Sí, or, or what, uh, where does Erika work? Where does Erika work? Sí. And what does Erika do? Well, Erika doesn't release. <laughs> Perdón, esa broma solo yo la entendí. <laughs> Pero Erika no lo suelta. ¿Sí? Eso es lo que Erika hace, no lo suelta. Ok, ah uh, so uh, what does Erika where does Erika work? ¿Dónde trabaja Erika? Uh, what does Erika do? Sí, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica Erika? Uh, ¿How does it? How does, aquí no. Aquí sí no sería tan recomendable porque eh, sería muy extraño decirlo, ¿verdad? Sería como si nos cae mal o como si um, nosotros no sabemos cómo utilizar el inglés. Si dijéramos, ¿How does Erika like it? ¿Sí? sí podríamos utilizar eh, How does Erika like it? Si estuviésemos hablando de dos personas, por ejemplo, si fuese acá, eh, Where do, y pregunto yo, Omar and Erika work? See, where do Omar and Erika work? O sea, ¿dónde trabajan Omar y Erika? Porque ahí estoy reemplazando el they, que es un plural, ¿verdad? Pero si yo aquí pregunto, o sea, ya cuando llega al final, ¿verdad? How does Erika like it? Porque estoy hablando de dos personas, yo solamente quiero saber qué tanto o cómo le gusta... Eh, su trabajo solamente a Erika. No quiero saber si le gusta o no a Omar, sino que solo a Erika. Pero eso lo haría ya que estoy hablando o anteriormente en la conversación, yo estoy hablando acerca de dos personas. Pero si no, si solamente vengo siguiendo la línea de una sola persona, yo solo utilizo, ¿verdad? El, um, el pronombre que corresponde a esa persona. Si es una mujer, entonces sería she. How does she like it? ¿Sí? ¿Qué tanto le gusta a ella? y aquí pues esto es una forma también bastante sencilla de contestar it's okay sí está bien para ella o para él está bien um, esa sería otra forma también de hecho de contestar cuando tenemos las preguntas del principio lo que les estaba diciendo de el how are you y todo eso también podríamos verdad eh, utilizar okay como una respuesta okay next one is Where do they? Sí, ya les decía anteriormente para los plurales, ¿verdad? Where do they work? El they, una vez más, se puede reemplazar con cualquiera de las personas que ustedes quieran mencionar. Si son dos, si son tres, entonces pueden reemplazar aquí en lugar de they los nombres de esas personas. So where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. Sí, entonces aquí estamos una vez más también hablando de cosas negativas, ¿Verdad? Ya que queríamos obtener una eh, respuesta, tenemos la primera positiva. Sí, I really like it, que es me gusta mucho. It's okay, que sería, pues está bien. And they hate it, que sería lo detestan, ¿Sí? They hate it. Muy bien. Ok, ahora, este es otro tema bastante, o oh, bueno, antes que nada, ¿Alguna duda acerca de esto? Recordemos esa hora cuando se tienen que exteriorizar, exteriorizar esas dudas. So any question, any doubt you may have, any comment you would like to add, no? Okay, como dicen los profes en la escuela, los quiero ver en el examen viendo al techo. Vaya pues. Okay, so no questions. We're going to move on then, and here we are going to talk about the placement of adjectives. Now, when we talk about place, placement of adjectives, we are referring to um, where we're going to use adjectives in a sentence. ¿sí? Cuando utilizamos eh, los adjetivos, más bien al final, ¿verdad?, de una oración, ¿sí? Eh, hay varias cosas que se deben tomar en cuenta acá. Por ejemplo, en el primer caso, el adjetivo se va a utilizar. Um, primer, después perdón del de verbo is ¿por qué? porque aquí en la primera sección de esta, de esta oración tenemos un posesivo ¿sí? recordamos ya verdad que siempre que vemos la apóstrofe y la S eso se refiere a que ahí se está expresando una posesión o sea que esa persona que se menciona tiene algún grado de compromiso o de autoridad sobre lo que está siendo mencionado Está aquí específicamente siendo mencionado el trabajo. Entonces, a firefighter's job, el trabajo de un bombero, ¿sí? A firefighter's job. Y si yo voy a, a mencionar algo como esto, después, si quiero proveer, ¿verdad? Una descripción, que es lo que un adjetivo hace, describe una situación, describe un momento, una persona, una cosa. Entonces, coloco is que sería el verbo be o la forma del verbo be es y luego peligroso. ¿Sí? Es peligroso. Entonces, a firefighter's job is dangerous. Entonces, vamos a tener primero la forma del verbo be y después el adjetivo que vamos a colocar. Diferente a este caso de acá. Aquí no tenemos ese posesivo al menos no expresado de esa forma, sino que aquí utilizamos un verbo que expresa posesión. Eso es diferente en algún sentido, ¿sí? Ya que este es un verbo nada más que expresa posesión exp o entrelaza, ¿verdad? Uh, el sujeto, que sería el bombero, con, pues, la otra situación, que es el trabajo. Entonces, a firefighter has, tiene, ¿sí? Un bombero tiene, y aquí vamos a colocar el adjetivo, antes y después vamos a colocar el nombre. El nombre claro en este caso para todos va a ser job, porque o sea, estamos hablando de un trabajo difícil. ¿sí? Un trabajo difícil, entonces sería a dangerous job. A firefighter has a dangerous job. Entonces, para que quede bien clarito, todo va a depender, todo va a depender si al principio de la oración yo utilicé la forma posesiva, o sea, con doctors, con el apóstrofe S, o la forma eh, verbal, que sería pues con el verbo, ¿verdad? A doctor has. Si yo digo a doctor has, obviamente yo no voy a decir a doctor has is a stressful job. No, sino que yo voy a decir a doctor has a stressful job. Sí, a doctor has a stressful job, un trabajo estresante. Um, entonces, en el caso primero, a doctor's job is stressful. Sería porque estoy entrelazando o expresando la posición del doctor sobre este nombre, ¿verdad? O el trabajo específico. Um, dime, María. Eh, solamente una duda, ¿Mm -hmm? porque veo que, que es como que muy parecido. Entonces, digamos que en el primer ejemplo sería el trabajo de doctor es estresante, es muy ¿Mm -hmm? estresante. Uh -huh. Y el otro sería, eh, el doctor tiene un trabajo muy estresante. Exactamente. Oh, Esa sería y la El cuerpo detiene tiene, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ok. Uh -huh. Gracias. En este caso, o sea, es una descripción directa, el trabajo del doctor es estresante, en cambio, en el segundo es, el doctor o un doctor tiene un trabajo estresante. ¿Sí? Un doctor tiene un trabajo estresante y en el primero, el trabajo del doctor es estresante. Um, como podríamos eh, colocarlo también, es, por ejemplo, este de acá es una descripción general, ¿sí? O sea, es una descripción que se puede dar, o sea, como de mi punto de vista acerca de todos los bomberos o todos los doctores. Y este otro... Es acerca de una, una descripción mucho más específica. Porque, o sea, yo quizá conozco a este bombero, quizá conozco a este doctor. Y aquí yo puedo dar, quizá, una explicación más certera, ¿verdad? Y digo, entonces, el trabajo del doctor o el trabajo de, um, del, del bombero es peligroso. O sea, porque yo conozco a ese bombero y yo sé que ese bombero se arriesga en su trabajo. Yo sé que ese doctor está estresado con su trabajo. Pero si yo digo, uh, un bombero. Tiene un trabajo peligroso, o sea, es mi idea general, es algo que yo considero acerca de los bomberos, o sea, todos los bomberos, ¿verdad?, que pueden tener un trabajo peligroso. Eso sería, o sea, el, el, ya la aplicación, en qué momento o cómo yo puedo llegar a utilizar, ¿verdad?, estas dos estructuras distintas. Distintas que a la misma vez tienen algunas similitudes, como ya bien mencionó um, María. Bueno, ¿alguna otra duda que tengamos acerca de cómo vamos a utilizar? esta estructura, que es principalmente para colocar los adjetivos. Entonces, ¿tenemos alguna duda? No. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, eh, creo que ahí vamos a ir cerrando, ¿sí? La clase de hoy. Um, espero, ¿verdad? Que nos vaya a funcionar, nos funcionen algunas de las preguntas que les he enseñado y las formas en las cuales podemos contestar cuando nos hacen ese tipo de preguntitas. Um, el día de mañana bueno no también recordarles esta semana por lo mismo que la semana pasada tuvimos la vacación eh, vamos a estar trabajando hasta el día viernes entonces tenemos que recuperar eso también por discul o sea, disculpas verdad el caso por la clase que no pudimos tener eh, al principio del curso cuando tuve un problema de la energía eléctrica la próxima semana también vamos a tener que trabajar hasta el jueves no hasta el viernes sino hasta el jueves entonces, pero ajá, sería para recuperar esa clase que en algún momento eh, nos perdimos. Pero bueno, los espero el día de mañana para la penúltima clase de la semana. Espero que estemos listos. Por favor, descansen, tengan una feliz noche. And see you guys tomorrow. So, have a good night and see you around. Good night, good night everybody. Good night. Bye.